Preséntese, por favor, Mara, con su nombre completo. Mara Pelatis de Toman. ¿Mara es nombre o seudónimo? Nombre. Nombre. ¿Cómo viene este nombre para usted, Mara? Es italiano. Italiano. Yo soy nacida en Italia. ¿En qué parte de Italia? Módena. ¿En Módena? Sí, señor. Ajá, muy bien. ¿Y vino de chiquita aquí a la Argentina? 7 años. Ajá. ¿Ha vuelto a esa zona de Italia? Sí, he vuelto. Tuve la satisfacción de poder volver a mi tierra natal. Ajá, muy bien. Y, bueno, imagino yo que habrá vuelto de grande a Italia. Sí, a los 27 años. La emoción habrá sido... Muy grande, porque ahí pude reencontrarme con mis raíces, esencialmente con mi abuela materna. Ajá, está bien. Bueno, Mara, ¿está casada? Sí, estoy casada. ¿Con un argentino? Con un argentino, hijo de alemanes. Hijo de alemanes, ajá. ¿Cuántos hijos? Tengo un hijo, Freddy, de 12 años para 13. Ajá, muy bien. ¿Cuál es su actividad, Mara? Yo soy docente, por vocación, siempre digo, y soy esencialmente ama de casa por placer. Uh-huh. Está muy bien. ¿Y alguna otra actividad, algún hobby? Sí, soy decoradora, tengo los estudios de decoración. Ajá, muy bien. ¿Ha ejercido la docencia? Sí, la he ejercido muchos años. Uh-huh. ¿Ahora ya no? En este momento no estoy en actividad. Uh-huh. ¿Usted no está desde los primeros momentos con nosotros en 20 Mujeres? No, me reincorporé aproximadamente hace 15 días. Uh-huh. ¿Y cómo se ha sentido? Feliz, cómoda. ¿Veía el programa antes, claro? Por supuesto, porque creo en la participación. Creo que las mujeres nos tenemos que comprometer temporalmente con el momento social que estamos viviendo tan difícil. ¿Temporalmente o para siempre, no? Sí, quiero comprometerme con este momento para proyectarlo, para que mi hijo tenga un mundo mejor. Muy bien. Qué lindo desafío, ¿eh? Qué lindo desafío. Espero que se le cumpla. Gracias. Por usted, por mí y por todos, ¿eh? Gracias, Fernando. Estamos comenzando el programa de hoy, como siempre lo hacemos, presentando una de las integrantes del panel de las 20 mujeres, que en el primer tramo del programa estarán frente a la ingeniera María Julia Alzogaray, pero que además está anunciado en pantalla, estará con nosotros hoy la cantante María Marta Serralima. Y además estará también con nosotros hoy el señor Guillermo Patricio Kelly, quien ha llegado hace apenas algunas horas de Europa. Como ustedes podrán observar, el programa de hoy está con una diversidad de temas sumamente atractiva. Va, como siempre. No demoramos más, nos ponemos en el aire, por favor. De la producción. Encantada. Bien, vamos a presentar a la protagonista del mano a mano de hoy, que es la ingeniera María Julia Alzogaray, tal cual lo adelantó Fernando, que ustedes saben, es casada, es mamá, dicen que es muy alegre, ¿cierto? Sí, creo que sí. Eso dicen sus allegados, que es muy alegre, muy sensible, pero que a la hora de los razonamientos es una persona muy fría. Eso también es cierto. Bien, ¿cómo la recibimos? Gracias. Sin pérdida de tiempo a las preguntas, ¿sí? Bien, sí, te escuchamos. Quisiera preguntarle, se dice que el liberalismo se preocupa poco por los pobres. De ser así, ¿por qué? Y si no es así, ¿cuál es la manera, cuál es la política que tiene el liberalismo para acercarse a ellos? Eso de que el liberalismo se preocupa poco por los pobres, primero no es cierto, pero segundo es...
dividir a la gente en categorías determinadas, pobres, ricos, clases determinadas. Eso es una cosa que los liberales no hacemos nunca porque pensamos en el individuo en función de individuo, no en función de clase. El esquema de pensar en la gente en función de clase es un esquema clásico de una dialéctica de tipo marxista. No es una forma de pensamiento que enfoque hacia la persona. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando de hacer es dar el marco para una sociedad donde el individuo tenga posibilidad de realizarse en igualdad de oportunidades con otros. El concepto de pobre en una sociedad como la que nosotros vemos es un poco relativo, porque en una sociedad próspera siempre habrá gente que tenga menos que otros, pero esa gente no tiene por qué ser carenciada. De modo que, digamos que en nuestro esquema de sociedad no pensamos que pueda existir una clase que pueda ser definida como clase pobre. Podrá haber individuos que tengan menos que otros, pero no va a haber una clase determinadamente carenciada. De modo que lo que les ofrecemos es la posibilidad de ir adelante como individuos. Pampi. Sí, usted la semana pasada, en un programa periodístico, refiriéndose a los problemas económicos por los que pasa el gobierno radical, dijo que había que tener intención de cambiar la política, poder hacerlo y tener capacidad para hacerlo. ¿Qué quiso decir con eso? Creo que la frase más textual, si mal no recuerdo, fue sentirlo, saber hacerlo y sentirlo. Saber hacerlo y sentirlo. Sentirlo, sí. ¿Qué quiso decir? Porque hay una diferencia entre un concepto simplemente intelectual y el volcarse afectivamente, digamos, suscribir afectivamente un proyecto. Uno puede hacer razonamientos intelectuales, pero si ese razonamiento intelectual queda nada más que en la superficie, si es nada más que una especie de receta que uno está tratando de poner en práctica porque las demás no le dieron resultado, es mucho menos probable que uno lo pueda llevar adelante bien. ¿Y el saber hacerlo? El saber hacerlo significa conocer los métodos técnicos. Pero eso es más fácil, porque eso se puede enseñar, eso se puede conseguir. Pero yo diría que poner en marcha un proyecto económico, social, político, cultural determinado requiere una dedicación afectiva total que suscriba ese proyecto. Si no, las posibilidades de llevarlo adelante son mucho menores. ¿En esa crítica usted pensaba que el gobierno radical no tiene esa sensación? Yo pienso que lo que ahora se está poniendo sobre el tapete, sobre todo en el tema económico, se está hablando del tema económico, no coincide con la actitud tradicional de los radicales. Yo no quiero decir con eso que la gente no pueda cambiar de idea, todo lo contrario. Pero veo dificultades en una situación de crisis como las que estamos viviendo para que gente que siempre pensó en otra forma, ahora, al suscribir a este tipo de ideas, no esté del todo convencida de que realmente haya que hacerlo. Pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Digo que es más difícil. Lini. Usted dijo que hay que saber hacerlo. ¿Usted cree que su padre como ministro de Economía o su sucesor Martínez de Hoz supieron hacerlo? Bueno, primero Martínez de Hoz nunca sucedió a Álvaro Alzogaray. En primer lugar. Son las mismas tendencias liberales. Para nada. Martínez de Hoz siempre dijo que él no era liberal y tenía toda la razón del mundo. Originalmente era demócrata cristiano y toda su política él la definió como pragmática y gradualista. Y nosotros no somos ni pragmáticos ni gradualistas, todo Entonces, lo contrario. ¿Su papá supo hacerlo? Sí, sí, por supuesto que sí. En esos 22 meses se consiguió lo que no se había conseguido en la Argentina en mucho tiempo. La moneda argentina fue declarada moneda estrella del año internacionalmente. Los últimos 3 meses no hubo aumento de costo de vida. La inflación bajó del 110% a nada, porque sin aumento de costo de vida no se puede registrar índice de inflación. Y todo eso, sin control de cambios, sin control de precios, sin controles de ningún tipo y basado simplemente en la confianza y la capacidad de trabajo de la gente. Yo creo que eso fue un logro bastante bueno. Yo no estoy de acuerdo. Lo que ocurre, ¿cómo? Subió a niveles desocupados. Sí. No. El nivel de desocupados no lo tomen tan... Bueno, no hablemos del nivel de desocupados de ahora, que es trágico, ¿no? Pero el nivel de desocupados no es tan importante si usted tiene como dónde reubicar a la gente. Yo le diría que el mejor plan que se puede hacer en materia económica es aquel que simultáneamente que va achicando el Estado, va agrandando la actividad privada, porque si no la gente no tiene a dónde ir. Nosotros en este momento el problema que tenemos es que el Estado se ha expandido enormemente, la actividad privada no tiene hacia dónde ir, y entonces todo el mundo cae en la situación de llegar a ser eventualmente un empleado de Estado que va a estar mal pago, porque usted sabe que hoy en día los empleados del Estado están muy mal pagos, están relativamente aplastados por el nivel salarial. Y además no tiene posibilidad de irse. Si usted simultáneamente que
se dedica a achicar el Estado, como todos queremos, porque yo creo que todos lo queremos, en eso ya no hay mucha discusión, no abre al mismo tiempo el campo de la actividad económica, la actividad privada, no tiene a dónde mandar a esa gente. Mejor dicho, no tiene quien le succione a la gente. Le doy un ejemplo. Compañías aéreas. Si usted abre el campo de la actividad aérea a compañías privadas, o sea, les da frecuencias de vuelo, no pone situación monopólica para Aerolíneas y Austral a través de nafta más barata o cosas por el estilo, esa gente que va a venir a instalarse a hacer el trabajo, ¿a dónde cree que va a ir a buscar a la gente? Va a ir a buscarla a la gente que ya tiene experiencia. Le va a sacar los pilotos, los auxiliares de vuelo, los técnicos auxiliares a Aerolíneas y Austral. Pero mientras su padre fue ministro de Economía, a raíz de los grandes cortes de luz que se hacían programados... No, pero usted está tomando otro periodo. Me voy a permitir hacer una explicación. El periodo del cual yo estoy hablando como verdaderamente el Ministerio de Economía son los 22 meses del gobierno de Frondizi. El corto periodo que él tuvo que tomar el Ministerio nuevamente durante el gobierno de Guido fue el incendio de la usina de Dock Sud, que fue uno de los mayores catástrofes que tuvimos en materia energética. Eso es una situación de catástrofe nacional. O sea, ahí usted no puede tomar índices de ningún tipo, ¿comprende? De modo que los cortes no eran voluntarios, ni mucho menos, sino que era porque no daba, porque se había incendiado la usina. Ingeniera, usted hizo referencia recién a algo en el que hoy hay prácticamente coincidencia total, la necesidad de achicar el Estado. ¿Cómo se hace para agrandar el área privada? ¿De qué elementos se disponen hoy? ¿Usted cree que hay elementos como para que esto sea posible? Usted necesita dos cosas para agrandarlo. ¿Cuál es? Primero, sacar las empresas del Estado de situación de privilegio. O sea, mientras haya empresas del Estado compitiendo en áreas de la economía en situación de privilegio, sin impuestos, con combustible más barato, con subsidios, con lo que sea, o simplemente con el hecho de que si las cuentas no le cierran a fin de mes, el Estado les cubre el déficit, las otras empresas no están en condiciones de competir. Y usted se encuentra ante el peor de todos los monopolios de hecho, que es el monopolio del Estado. Porque contra ese tipo de monopolio usted no tiene defensa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es abrir... Simultáneamente le dice a todo el mundo, venga todo el mundo a explotar el petróleo. No necesita desmantelar YPF de entrada, simplemente lo pone en condiciones de competencia, pero de competencia real. O sea, que no tenga ventajas respecto a otras empresas. Lo mismo le digo a las compañías aéreas, lo mismo le puedo decir prácticamente de cualquier cosa en el área de comunicaciones o del manejo de medios de comunicación. Con una pregunta nos vamos a ir al corte y la pregunta es de Noemí, que tiene la mano levantada desde el comienzo casi. ¿Qué le diría usted en la influencia de la política de la Unión de Centro Democrático a una pareja que está formada por una mucama y un albañil, quieren casarse y no pueden comprarse su casa? Bien, bien, bien. Queda la pregunta en el aire, tiene todo el corte comercial para pensarla. Esa es la más fácil de toda la posibilidad. Y vamos a pedir a Noemí que reitere la pregunta, porque era muy gráfica. ¿Qué le diría usted a una pareja que quiere casarse, que está integrada por una mucama y un albañil? Hoy en día les resulta imposible hacerse una casa. ¿En qué influenciaría, cómo influenciaría la política de la Unión de Centro Democrático para beneficiarlos o no? El tema de la falta de vivienda es un tema que está directamente relacionado con la falta de inversión privada a nivel de pequeño ahorrista. En este país ese era un problema que no existía en un momento dado, porque la gente tenía capacidad de ahorro y generalmente ahorraba en ladrillos. O sea, la gente de clase media, de clase media, se hacía una casa para él y al lado hacía otra casa que la alquilaba hasta que se casaba el hijo. O sea, era todo un esquema en el cual uno ahorraba en ladrillos. Desgraciadamente, la distorsión en nuestro signo monetario ha provocado una distorsión total en todos los ámbitos. De modo que casarse hoy en día para tener vivienda propia es prácticamente imposible. Nuestro esquema es revertir el asunto y que la gente vuelva a tener capacidad de ahorro, que tenga moneda estable y que vuelva al esquema de ahorrar en ladrillos. Perdón. Pero ahí hay un punto. Modernamente la gente no va a ser como hacía antes, que se hacía la casita al lado. Generalmente ponen ese dinero en empresas de capitalización a través de construcción de viviendas. Esa es la forma de conseguir vivienda barata para todo el mundo. Obviamente que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo primero que hay que hacer es restablecer el valor de la moneda. De todas maneras, yo le diría que la mucama y el albañil son un ejemplo casi privilegiado, porque él eventualmente podría tratar de hacérsela él mismo y la mucama está segura de no quedarse sin trabajo, porque todas nosotras necesitamos algún tipo de ayuda en algún momento. Una chapa cuesta 8.000 pesos. ¿Cómo? Una chapa cuesta 8.000 pesos.
y cuesta hoy, y mañana costará 9.000 y así sucesivamente. O sea, no hay capacidad de ahorro en materiales de construcción. Y la capacidad de ahorro deriva del hecho de que la gente directamente, por supuesto, no llegue a fin de mes. Porque además, si ustedes analizan, es lógico que no lleguen. El nivel de gente que vive de un salario está viviendo con un salario deteriorado respecto a la realidad inflacionaria. Todas ustedes estarán seguras de que no tenemos un 30% de inflación mensual, tenemos más. Ese índice está distorsionado porque hay cosas que pesan más dentro del índice y que están subvaluadas, ejemplo, la carne. Delia. En lo político y en lo personal, ¿en qué disiente con su padre, teniendo en cuenta la diferencia generacional? En lo político, bueno, hemos tenido nuestras diferencias, por ejemplo, en el tema del acuerdo del Bigle. Después, al final, llegamos más o menos a una conclusión similar, pero al principio teníamos posiciones bastante encontradas. Tenemos también diferencias de apreciación sobre las formas de acción política, pero eso es bastante lógico, porque las mujeres vemos la forma de acción política distinta que los hombres. De modo que ahí yo no lo diría como diferencia generacional, sino simplemente que las mujeres tenemos un enfoque distinto de la acción política. Desde el punto de vista doctrinario, yo le diría que prácticamente no recuerdo haber tenido diferencias de opinión. Puede haber diferencias coyunturales con temas concretos, pero ahí las discutimos y las sacamos adelante como podemos. ¿Laura? Sí, en la plataforma de su partido para las próximas elecciones, ¿qué porcentaje le van a adjudicar a educación, salud pública y Fuerzas Armadas? Esos porcentajes nosotros no los adjudicamos por principio en la plataforma, porque primero tenemos que hacer la reestructuración general y ver cuánto es lo disponible y ver también en el proceso de reorganización social cuánto tiene que tomar realmente el Estado de todo lo que sea salud, de todo lo que sea educación y eventualmente de lo que sea defensa. Porque en el tipo de sociedad que nosotros vemos, la concurrencia del sector privado al tema de salud y de educación va a ser mucho mayor. Y en eso esperamos que el Estado se vea ayudado por la acción privada, a la cual recurrirán aquellos que tengan eventualmente medios, y entonces el Estado queda reducido nada más que a volcar todo su esfuerzo para aquellos que no tienen momentáneamente medios. Teresa. Cuando se escucha a los dirigentes de la UCD, lo más probable es que esté tratando un problema económico. ¿No creen ustedes que haya temas más importantes para discutir que este? Bueno, este es un momento en el cual ustedes plantean los temas y el tema económico sale a relucir, pero es lógico porque vivimos en un estado de crisis económica que es acuciante. Sin embargo, el llamar la atención sobre el tema económico para nosotros tiene también un sentido filosófico, porque nosotros nos interesa saber en qué forma los argentinos hemos ido perdiendo el concepto de la libertad y la responsabilidad individual. ¿Cuál es el concepto de la libertad para ustedes? Bueno, nosotros es un concepto integral. O sea, no creemos que haya libertades buenas y libertades malas. Generalmente se acepta que el hombre es libre, tendría que ser libre, para actividades superiores, culturales, políticas, religiosas. Y se asume que el hombre tendría que ser dirigido o controlado en las actividades económicas. Porque se le da a la actividad económica una especie de nivel inferior como acción humana, distinto de las actividades superiores del espíritu. Y nosotros creemos que no es así. O sea, la actividad económica es una actividad tan legítima, constructiva, creativa y dependiente del individuo como cualquier otra. De modo que nuestro esquema de libertad integral defendemos fundamentalmente el que normalmente es más atacado. Porque nadie se anima a decir que uno tiene que tener libertad de culto o libertad de pensamiento. Pero por ahí se animan a decirle que usted no puede decidir a qué precio comprar o vender. De modo que defendemos la libertad más atacada, digamos. ¿No piensa que en una democracia hay libertad y libertinaje? ¿Libertad y libertinaje? No, yo creo que en una democracia hay libertad y el libertinaje no debe existir porque el marco debe estar adecuadamente marcado. ¿Pero piensa que en este momento existe? ¿Libertinaje? Las dos cosas. No, yo creo que eso es exagerar un poco. En todos los sistemas, cuando uno va de un extremo al otro, suele haber una especie de cimbronazo, ¿no? Entonces la gente hace cosas que no debiera y dice, ah, pero estamos en una democracia. Estaciona el auto donde no debe y dice, estamos en una democracia. Bueno, eso es un absurdo, pero forma parte de nuestra psicología propia del ser humano un poco. Eso sería subdesarrollo, realmente. Eso sería falta de práctica de libertad. ¿Chani? Sí, usted habló hace un ratito del hombre libre, si se le debe permitir al hombre que sea libre. ¿Por qué cree usted que en esta sociedad argentina algunas frases como cambio social, lucha contra la explotación o antiimperialismo suele tomarse como frases delictivas y culposas que se deberían erradicar del pensamiento?
Yo no creo que deban erradicarse del pensamiento, pero pienso que hay tal vez un cierto miedo de la gente de aceptar frases duras. Todos tratamos de ser contemporizadores, generalmente tratamos de conseguir un cierto equilibrio. Entonces, cuando alguien habla de la lucha contra el imperialismo, y ojo que el imperialismo no tiene por qué ser de Inglaterra o Estados Unidos, o sea, hay gente que piensa que el único verdadero imperialismo es el de la Rusia soviética. Por eso, de modo que la lucha contra el imperialismo es una cosa que yo misma reivindico, depende de qué imperialismo estemos hablando y qué forma de lucha estemos mirando. Ese tipo de frases debe ser correctamente explicado porque si no provoca una reacción casi visceral. ¿Usted casi cree que en el país en este momento pueden ser correctamente explicadas esas frases? Debemos intentarlo. Todo intento que se haga de devolver a las palabras su verdadero valor y sacarle las connotaciones afectivas que hayan venido de años de deformación es importante. Es importante rescatar todas las palabras y darles el verdadero valor. Lo de la Torre de Babel no es... No es inocente, digamos. La mejor forma de conseguir la destrucción de una sociedad es confundir. ¿Es una Torre de Babel en este momento? Yo creo que hay muchas palabras sobre las cuales los argentinos tenemos distintos conceptos y no nos entendemos cuando hablamos porque estamos usando diccionarios distintos. ¿Hay idoneidad en las ideas en este momento? Hay bastante y yo creo que cada día hay más. Y cada vez están clarificando más los términos y la gente está haciendo un esfuerzo consciente por conseguirlo. Volviendo al tema filosófico, si se quiere, de la libertad, pero pensándolo en términos económicos, ¿cómo debe entenderse la libertad en una sociedad como la nuestra, que hay, en la cual hay gente que decididamente no tiene oportunidades o donde hay un desnivel de oportunidades muy grande entre clases? El desnivel de oportunidades deriva exclusivamente de la distorsión económica provocada por el avance del Estado. Eso es ineludible. O sea, cuando el Estado avanza y quiebra la actividad económica privada, está quitando oportunidades de trabajo. Porque esas empresas del Estado ineficientes están impidiendo que otras empresas privadas hagan el trabajo eficientemente y den más trabajo. Eso es el punto más importante para entender. Que en un sistema capitalista que realmente tenga éxito, la oportunidad de trabajo crece verticalmente y la sociedad en su conjunto se puede dedicar con mucha más libertad a atender los casos particulares, sectoriales o coyunturales que queden momentáneamente desprotegidos. María Silvia. Sí, quisiera saber, por favor, si me puede explicar por qué hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Pero no hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional porque nosotros no somos deudores del Fondo Monetario Internacional. Con la deuda externa. Nosotros somos deudores de bancos privados que son propiedad de ahorristas privados. Tengamos conciencia de eso. Nosotros, los argentinos, le debemos a ahorristas de otras partes del mundo. No le debemos a un ente misterioso que se llama Fondo Monetario. El único objetivo del tratamiento con el Fondo es que, como el Fondo da pautas para el mejor cumplimiento de los programas económicos que permitan pagar deudas, los bancos privados piden que se acuerde primero con el fondo cuáles serían esas pautas porque actúa un poco como garantía nuestra. No es que es todo lo contrario de lo que la gente piensa, o sea, no es que el fondo nos esté exigiendo algo, es que el fondo nos dice, miren, si ustedes quieren que los bancos privados, que son sus acreedores, les crean, este es el esquema económico que tienen que seguir. Ingeniero. No es que nosotros... Sí. Rápidamente, porque están agitando un pañuelito blanco. Proponemos una forma, una economía a cumplir, un paso a cumplir. Nosotros proponemos. El fondo nos dice si eso parece creíble o no creíble. Es lo mismo que si uno va a un banco a pedir un crédito en un país normal, con situaciones normales, no como estamos acá, ¿no es cierto? Uno va y dice, quiero tal crédito. ¿Para qué? Para tal cosa. ¿Cómo va a ser para pagarlo? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus egresos? ¿Qué garantías tiene usted? Bueno, eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros acreedores internacionales. Solo que como ya muchos no nos creen, están pidiendo una especie de persona que les diga, sí, este país está en el buen camino, el programa que están preparando es correcto, es cierto y tienen intenciones de cumplirlo. Ese es en el fondo el papel del fondo. Bien, no hay ninguna posibilidad de pregunta más. Basta. Cielos. Le agradecemos, ingeniera, casi le digo diputada. Gracias. Estaba distraída. Le agradecemos, ingeniera, que haya estado con nosotros, casi le digo diputada. Bueno, gracias por la buena suerte implícita. Y la despedimos con un aplauso. Thank you.
Seguimos en 20 mujeres y ahora estamos con el doctor Cote Cafarena. Me pidió que le dijéramos Cote porque por su nombre no lo conoce nadie. Ahora, el doctor no es médico, el doctor es escribano y abogado, pero tampoco está acá ni como escribano ni como abogado. Está por otro, por otra patología, por otra enfermedad. ¿Qué es esto? La sociedad, ¿cómo actúa con un discapacitado? Pues, señores, el doctor, señoras, perdón, los señores están mirando allá, el doctor Cote Cafarena está acá como discapacitado y para que ustedes le pregunten lo que quieran. Muy bien. Qué cara sonriente, pero me parece que contigo tenemos que decir otra cosa. Miren la cara, ¿podemos hacer un plano de esa cara? Sí, por favor. ¿Sí? Vamos, un planito de no saben, de Marta, es la que pidió la palabra allí. Marta dejó de fumar y miren la cara que tiene, lo transmite por todos los poros, ¿por qué no la aplauden? Bueno, después nos vas a contar cómo hiciste, eso otro día. Tu pregunta, Marta, al doctor Cafarena. ¿Cómo lo ha tratado la sociedad? A mí muy bien, lo que pasa es que no soy representativo de la realidad que viven las personas discapacitadas, porque la imagen pública es un poco bastante negativa, porque se nos ve como resentidos, marginados, que no podemos, asexuados, y bueno, y eso es bastante negativo porque hace que un sector de la población, una minoría bastante importante de un 5%, sea una carga social y no un factor de producción. María Silvia, por favor, tu pregunta. Sí. Quisiera preguntarle, ¿usted qué opina sobre la posibilidad de tratamiento psicoanalítico? Yo creo que es muy importante, más que nada con la familia y con el discapacitado, ¿no? Terapia familiar, entonces. Sí, sí, por supuesto. Sí, Mara, tenías una pregunta. Quería preguntarle, doctor, ¿qué sentía usted ante los chicos que no tenían sus mismos problemas cuando estaban en su infancia? En realidad, como siempre fui medio inconsciente y medio loco, jugábamos con la silla, volcábamos, era un poco... ¿No lo sintió? No, era una... Sí, sentí desde llorar una vez porque no podía ir a bailar cuando todo un grupo fue a bailar hasta divertirme con distintos amigos tirándome desde la plaza del Grano haciendo silla cross con un amigo atrás. ¿Cómo lo superó? Uno lo supera integrándose normalmente y viendo y disfrutando con la gente que a uno lo valora por las capacidades y porque uno es una persona que piensa y que es normal como los demás, ¿no? Gracias. Mónica, tu pregunta. ¿Qué sentís hacia tus padres? Gran admiración por todo lo que me han dado y gran admiración por mis hermanos, por el trato de igualdad que siempre me dieron. Perdón. Salvando tu familia, sí. ¿Vos sentís que el trato de los chicos o de los grandes fue distinto a lo largo de tu historia? O sea, ¿los chicos y los adultos reaccionan de la misma manera frente a un discapacitado? No reaccionan. Los grandes tienen graves barreras estructurales, digamos. Les cuesta aceptar que una persona discapacitada puede integrarse plenamente. Los chicos no, los chicos ven qué te preguntó, qué te pasó, y según las ganas uno le contesta, según la edad y según las circunstancias, que algo que puedan comprender o que me pisó una vaca y así se quedan tranquilos. Se quedan tranquilos. Pero se acercan sin aprensión. Sí, sí, sí. Pampi. Yo lo recuerdo a usted de haberlo visto rendir exámenes brillantes en la facultad. ¿Brillantes? Sí, yo lo recuerdo haber visto vos? Dar un buen examen. Me parece en la que facultad. Se equivoca. Bueno, yo lo tuve recuerdo. 15 bochazos en la facultad. Yo lo he visto a usted dar una vez examen. Sí. Y me pregunté por qué lo recuerdo. ¿Cómo ha sido su profesión? ¿Puede usted ejercer bien la abogacía, la escribanía? No ejerzo la escribanía porque hay una resolución administrativa que dice que no puedo ejercer la escribanía porque no salgo de puño y letra, sino que escribo con la boca. Perdón, ¿y vos podés firmar con la boca? Sí, sí, yo escribo perfectamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me firmás un autógrafo? ¿Autógrafo? No, te muestro cómo firmo. ¿No? Bueno. Pues no creo que a vos te interese un autógrafo mío, en todo caso. Pero a nosotros sí. ¿A ustedes sí? Sí, realmente. Sí.
a mí me interesa tener un autógrafo también, ¿no? ¿A ustedes no les gustaría? ¿Sí? No, pero no puedo firmar porque tengo que irme a trabajar. Claro. Lástima que son muchas. Sacan fotocopias. Sacan fotocopias y se pasan la... Sí, Delia, tu pregunta, por favor. ¿Cuál sería la manera de relacionarse con un discapacitado y poder serle útil? Como usted se relaciona con cualquier persona. O sea, lo peor que le pueda usted hacer o cualquiera hacer a una persona discapacitada es tratarlo desigualmente. Pero serle útil de alguna manera. Serle útil. Acercarse, cómo me puedo acercar y ser, darle mi tiempo claro. Útil a una persona con incapacidades así. Claro, yo creo que eso, perdón, Conte, a ver si estás de acuerdo. Quizás esto sería desde el punto de vista social, acercándose a alguna institución donde poder trabajar con un discapacitado. Claro, pero lo que pasa es que el grave problema vuelve a ser las barreras estructurales, que son las que no permiten a la gente, digamos, integrar a la persona discapacitada. Entonces, ¿de qué manera me ayudo? A instituciones que buscan a través de la lástima y los pobrecitos conseguir prebendas o privilegios. No, precisamente no hacer eso. No, otro basta. Tipo de cosa. Y nosotros, en mi institución, que es la Corporación Argentina de Discapacitados, trabajamos por la integración plena a través de buscar distintos logros a niveles nacionales, provinciales y municipales. A nivel nacional, derogando, por ejemplo, la resolución que no permite a un discapacitado ejercer frente, la docencia frente a un grupo de alumnos, porque no solamente si es un discapacitado, sino a los altos, a los que pesan más de tantos kilos, a los que tienen determinada altura, esa es una resolución totalmente fascista. A nivel provincial estamos asesorando Cádiz en Salta y se está llevando a cabo todo un programa de trabajo a nivel laboral, a nivel obras sociales, a nivel obras públicas, sí. A nivel municipal con las rampas, etc. María del Carmen, por sí, favor. Usted recién mencionó cómo reaccionan los chicos, cómo reaccionan los grandes. Sí. Ahora la pregunta de esta señora. Y a mí me y nombró una resolución que no le permite ejercer su calidad de escribano, es decir, porque la resolución dice que hay que firmar de puño y letra. Sí. Entonces mi pregunta se basa en lo siguiente. ¿Usted no cree que los discapacitados somos nosotros? Es que desde luego, porque yo creo tema, que es así. El tema que no, el problema no es de los discapacitados, del 5%, sino del 95% restante. De ahí que la discapacidad es un problema cultural y de ahí que tenemos que trabajar por la concientización con los medios masivos para lograr el mayor efecto multiplicador masivo y de esa manera lograr un cambio de actitud. Pero no en el común de la gente, sino en la gente, digamos, en los funcionarios que tienen poder de decisión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y yo le pregunto al ministro de Trabajo, ¿cuánta gente entró a la administración pública y el 4% que la ley de discapacitados establece que el Estado debe ocupar, cuántos han entrado? Y yo le pregunto al ministro de Obras Públicas por qué no modifica el código de edificación y hasta los últimos edificios más modernos inaugurados en Buenos Aires tienen escaleras. Y también a los arquitectos le podríamos hacer la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué no prevén los arquitectos también en determinados lugares que pongan rampas y lo que pasa lugares que, adecuados? Guarda, que todo esto es algo muy lento porque los problemas culturales van cambiando con el transcurso de los años. Entonces ya hay municipios que hacen rampas, ya hay arquitectos. El año pasado en agosto estuvo el Congreso de Barreras Arquitectónicas que fue interdisciplinario, al cual asistieron 1.200 congresales. Y esos 1.200, que en su mayoría eran ingenieros y arquitectos jóvenes, son semillas que se van sembrando, que vamos sembrando, que van a finalmente lograr, o que finalmente lograremos que construyamos para todos. Porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer y usted no puede hacer. Claro, y hay muchas cosas que yo puedo hacer y usted también puede hacer. Entonces lo importante es que valoremos nuestras capacidades y no nuestras limitaciones. Verónica, tenías una pregunta. Sí, yo quería preguntarle si no llegó un momento en su vida, principalmente en la adolescencia, en que por trabas o por determinadas circunstancias usted dijo basta, así no quiero vivir. No. No porque en la vida hay dos maneras de encararla. Digamos, valorando y afirmando lo positivo o viceversa, ¿no? Chami. Yo opté por lo positivo. Se nota. Chami. Chami.
Yo le quisiera decir que en este momento quizás haya muchos discapacitados que están mirando el programa. Así es. Entonces, ¿qué mensaje le daría a usted para revertir una situación, es decir, que pasen de ser una carga a ser un elemento productivo como es usted en este momento en nuestra sociedad? Y yo diría que tienen que de una vez por todas decidirse a dar la cara, a no tener vergüenza, a, digamos, de alguna forma trepar, no sé si vale el término, la autoestima, porque es la única forma de uno poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, de valorar y potencializar sus capacidades y de largarse. Si la gente, o sea, que tengan una actitud de personas, no de pobrecitos. Mónica, tenés una pregunta. Sí. Decías de largarse, de empezar, pero hay muchas barreras, ¿no? Sí. Pero la principal barrera es uno. Es uno mismo. Y no sé, yo hoy te estaba diciendo, siento un orgullo tremendo, tremendo. Te comentaba, también tengo en mi familia un problema, pero me siento tremendamente agradecida por el ejemplo que estás dando para todos, para todos. Eso quería decirte, gracias. Sandra. Yo quería decirle más o menos lo mismo, y en realidad, más que una pregunta, es una petición, es decirles que un poco a los medios de difusión también pedirles que se ocupen un poco más de ustedes. Lo que pasa es que hasta ahora. Lo mejor que pueden hacer. Lo que pasa es que hasta ahora. Nosotros siempre decimos que el Rengo no es negocio para la televisión. Claro. Pero no es negocio porque siempre se lo enfocó con la musiquita del sensacionalismo, del pobrecito. Ahora, cuando hacemos un planteo de dignidad, de que somos personas con capacidades, con derechos y obligaciones, la cosa cambia. Hasta recién hablamos con Lucía Miranda que en Estados Unidos los discapacitados hacemos comerciales y pasamos modas. Y en realidad sería buenísimo. Mabel, ¿por qué no? Mabel, tu pregunta, por favor. Me gustaría que dé un mensaje a los padres que comienzan a notar problemas en sus hijos, porque no siempre la discapacitación es a ojos vistas. Sí. ¿Cómo afrontarlos? ¿Y cómo afrontar? ¿Cómo ayudar a esos hijos? ¿Y cómo ayudarlos tratándolos como cualquier otro hijo? Premiándolos y castigándolos igual. Claro, exactamente. Tratándolos como lo que son, seres normales. Recién cuando estábamos hablando de discapacitados, si era el 5% de los discapacitados o el 95% restante, a mí se me ocurría que cada uno es discapacitado de algún lado. Sí, todos no, o sea, que cada uno... No hay nadie que sea 100 puntos no discapacitado. Sí, ¿no es así? Fernando, creo que querías contarnos algo. No, yo quería simplemente contar, porque hacía referencia a la publicidad en Estados Unidos. Sí. Este es producto, claro, de sociedades que están ya pensando un poco más adelantadas que nosotros, ¿verdad? Y ya contemplan todas las situaciones. Yo he tenido ocasión de ver dos cortos publicitarios que me comprometo a acercar a este programa. Lo he difundido en el programa de Canal 13 los domingos por la tarde. Sí. Dos cortos que me comprometo, repito, a acercar a este programa para que los analicemos. Están en inglés, pero el mensaje se va a entender. El primero de ellos un poco refleja lo que aquí ahora ha hecho el Consejo Publicitario Argentino con este mensaje Construyamos para Todos. Que yo lo critiqué. Que vos lo criticaste. Por supuesto. Por supuesto, constructivamente. Porque mostraban un muñequito que se golpeaba contra las paredes y que no avanzaba y que en realidad no puedes negar la fuente cuando vos querés transmitir algo. Si hablaban de los discapacitados, las barreras arquitectónicas, pues bien, muéstrenme frente a una escalera y ver cómo la... Porque nosotros las barreras las superamos. Ahí está. Y cuando critiqué en las jornadas del Consejo Publicitario, sin negar el feeling que había tenido ese... digamos, ese la intención, comercial, ¿no? Claro. Por suerte, o gracias a Dios, o porque tenía que ser así, después mostraron 20 cortos del Consejo Publicitario Americano, donde cuando transmitían el mensaje de la pobreza, mostraban la gente pobre, cuando transmitían el mensaje de lo que fuera, mostraban la realidad. Claro. Y precisamente, uno de ellos se apoya en un muchacho que sale de la facultad y le pregunta, ¿cómo se sentiría usted si cuando se tiene que desenvolver en la sociedad, se encuentra con estas trabas, ¿no? Y se encontraba con una puerta donde era solamente para discapacitados, sí. Se encontraba con que iba a una biblioteca donde todo solamente era libros para ciegos. Sí. Entonces, él quedaba desconectado, claro, de esta hipotética marginado. Sociedad, marginado. Claro. Así se sentían los demás. Ajá. Y la otra que quiero traer a colación tiene que ver con una culpa que yo creo que hay que endilgarle sin duda alguna a la sociedad. Sí. Una chica que usa silla de ruedas de por vida
se había accidentado en una ocasión y andaba con un yeso en una de sus piernas, sí, porque se había caído de su silla de ruedas. Sí. Y ella decía que a lo largo de los 25 días que usó el yeso en su pierna, la sociedad la trataba de otra manera, porque sabía que la lesión era temporaria, o la sociedad imaginaba que la lesión era temporaria. Ajá. Este comercial también lo voy a traer, lo voy a traer los dos. Muchas gracias, señor Fernando Bravo, por su aporte. No, por Dios. Yo creo que es útil, y es útil, es una manera de lo que decíamos recién, ¿no? Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia responsabilidad, sí, sí, sí. Y espero que esto, en parte, sea una lección para cada uno de nosotros, cuando encontramos a alguien que tiene algún tipo de discapacitación, para poder acercarnos valorándolo a él, a ese ser humano en su totalidad. Por sus capacidades. Por sus capacidades, no por sus discapacidades. Sí, adelante. Sí, yo realmente pienso como vos y estoy de acuerdo, pero ¿qué podemos esperar de una sociedad en la cual buscas trabajo y en los avisos dice de 18 a 35 años? ¿Te das cuenta que es un proceso de evolución que puede llevar décadas? ¿Ustedes vieron el ciclo Televisión Abierta con cuando Lupi... Muy gráfico, ¿verdad? Sí, vos querías hacer una pregunta, adelante. Doctor, usted al comenzar el programa dijo que la sociedad creía acerca de ustedes, entre otras cosas, que eran asexuales. Mi pregunta es la siguiente, ¿a usted le fue difícil encontrar una pareja o si ya la tiene? No, no me fue difícil. Es más, estoy de novio, pienso casarme y no. Me rebotaron un montón de mujeres como cualquier hombre. Graciela. Sí, yo quisiera saber si tienen respaldo de alguna obra social. Las obras sociales no aceptan a los discapacitados por las enfermedades preexistentes. Y en el INIOS hemos presentado un anteproyecto que todavía no ha sido resuelto. Le pregunto ahora al presidente o director del INIOS qué pasa con ese anteproyecto, qué pasa con las prestaciones que deben darse los discapacitados. Y bueno, y también, sí, de hecho no las tenemos. Yo la tengo. ¿Las obras sociales privadas tampoco? ¿Cómo? Las obras sociales privadas. Menos. Noemí, vos querías hacer una pregunta. Yo quería pedirle que le envíe un mensaje usted a esa sociedad del 95% que lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que está enferma, ¿no? ¿Qué? El mensaje es suyo. Perdón. Para darte pie para el mensaje, ¿puedo preguntarte si pie? ¿Cuál de los dos? Los dos. Ah. ¿Por qué estás enyesado? Porque decidí iniciar un programa de rehabilitación después de haber sido echado de algunos institutos de rehabilitación porque me querían mantener y yo quería progresar. Entonces decidí operarme y iniciar un programa de rehabilitación con un kinesiólogo loco que con un granito de arena y con mis ganas vamos a construir y llegar a pararme en 2 años y caminar biónicamente dentro de 5 años. Y con un médico que me operó, que también en vez de hacer una operación en un instituto con distintas etapas en un año, duró 5 horas la operación y me operó todo de arriba abajo los pies. Es un ejemplo de vida. ¿Cómo? Es un ejemplo de vida. Uno se queda medio... Yo creo que... Claro, yo creo que sí. Si ustedes se quedan con mi ejemplo, no sirve de nada si es que ustedes no hacen dentro de sus propios núcleos y dentro de sus propios círculos de influencia persona, algo siento que uno puede decaer. Claro, pero vuelvo a repetir, yo no soy representativo de la realidad de los discapacitados. Hay que trabajar con ayudar a las organizaciones de discapacitados a poder lograr sus objetivos. Me permito disentir contigo y te voy a decir por qué. Sí. Porque vos mismo dijiste que la barrera más importante estaba en uno mismo. Sí. Y por más que un discapacitado tenga la ayuda de instituciones, si él, de acuerdo a su propia elección de una manera de vivir, no pone las cosas adecuadas como para poder recuperarse y tener una vida plena cada 24 horas, sí, por más instituciones que haya, esto no lo va a ayudar. Sí. Entonces, yo creo que vos sos muy representativo de algo que un discapacitado puede hacer, cómo puede superarse es que en la vida. Es que en realidad todo lo puedes hacer. Seguro. O sea, admitiendo, yo no voy a jugar un partido de fútbol. Tal vez hoy, dentro de 10 años, no sé, pero... Bueno, ya nos están echando, a nosotros, a él también.
Y a mí se me ocurre en este momento pensar en aquella oración de la serenidad que la utiliza mucho Alcohólicos Anónimos para la recuperación, aquella que dame dice serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Te agradecemos mucho, Cote, el aplauso y nuestro cariño. Vamos a Fernando Bravo. Vamos a otro tiempo de este programa que avanza en la tarde de ATC, 20 mujeres para ustedes y el cumpleaños bueno de todos los días que celebramos aquí con respeto y también con emoción. Don Marcos Leibovich, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuánto hace que conoce usted a esta persona que hoy va a celebrar el cumpleaños con nosotros? Bueno, desde el 72 y pienso que he perdido muchos años de recibir afecto de una persona como es esa persona de que hablamos. ¿Por qué? ¿Es muy cariñosa? Porque merece mucho afecto y lo brinda. ¿En qué circunstancias se conocieron ustedes? Porque formamos un grupo teatral en el 72, integrado por varios actores, inclusive había un escenógrafo. Yo no estaba en función de actor, aunque actué también, sino en función de promoción y administración. Perdón, actores y actrices, ¿no? Actores y actrices. Uh-huh. Como sucede casi siempre con esos grupos, se fue disgregando un poco, fue reduciéndose un poco, pero durante tal vez 8 años el grupo, el núcleo quedó fortalecido. Fortalecido y hasta que se deshizo completamente, yo me quedé a cargo de ese teatro que habíamos fundado nosotros, en el viejo tiempo de los teatros independientes. Independientes, ¿no? Don Marcos, usted ha puesto el cariño así en un recuadrito. Póngale a otra condición de esta persona otro recuadrito, por favor. Bueno, su capacidad de afecto hace que sea capaz de brindar amistad y que uno la reciba con expectativa, con cariño, porque uno valora esa amistad. Está bien. Usted está hablando de una amiga, no de una enemiga, ¿no? De una amiga. De una amiga, muy bien. Vamos a hacer una pausita y vamos a continuar con ustedes, recordándoles que estará hoy con nosotros la señora María Marta Serra Lima y que también ha prometido su asistencia el señor Guillermo Patricio Kelly. Ya volvemos. Tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer. A menudo me da. Casi que es un pecado que yo interrumpa, pero bueno, hay que interrumpir. La señora María Marta Serra Lima está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba pensando, podríamos cambiar la característica del programa, que habla justo de como toda mujer. Claro. En vez de la musiquita linda también que hay, pero esta habla de la mujer específica. Sos rápida, ¿eh? Sí, lo pensé en casa ayer cuando estaba escuchando viendo idea, el programa. ¿Idea tuya o de Masoni? No, mía, no. Ah, tuya. No, nunca me dejó influencia. No me dejó influencia. Bueno, está bien, lo podemos poner de vez en cuando, ¿no? Claro, de vez en cuando. Porque es realmente un análisis tremendo, creo, de cómo es la mujer en sí, con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Uh-huh. Porque no todas son virtudes, desgraciadamente. El tema se llama Como toda mujer, soy María Marta. Soy como toda mujer. Solo como toda mujer. Soy como toda mujer. Ah, soy como toda mujer. Quería Alejandro Bessani, que es su compositor, quería poner Como toda mujer, pero ya estaba inscripto en Sadaic, entonces se puso Soy como toda mujer.
Desde que te lo presentaron enseguida. Ah, me enloquecí. Como dijo, como toda mujer, dije, ya me gusta, ya me gustó. Es tremendo. Cuando un tema te gusta, es como una campanita que suena en la oreja y entonces ya después lo canto con unas ganas y hasta me pongo nervioso y termino un poquitito como medio tembleque de tanto que me gusta la letra. Te emocionás, claro, sí, te emocionás. Bueno, a ver, usted va a comenzar, señora, sí, por favor. Parece que yo comienzo siempre. ¿Quiere? Le damos turno a otra, ¿eh? No, por favor. No. Quisiera preguntarle, como mujer, sí, ¿qué opina de la realidad actual del país, del mundo y de la inserción de la mujer en la misma? La inserción de la mujer me parece una maravilla, pero la situación del mundo es un desastre. Todo, ¿qué vamos a decir? ¿Que estamos regios? No, ni acá ni en ningún lado del mundo. Ahora, viajando, te das cuenta de que no somos los únicos. Y dentro del horror, acá es donde mejor se vive. Yo no sé cómo hacemos, son milagros. Parece que vivimos divinos, aunque estamos todos apremiados. De política, realmente, no sé. No, política no sé. Carmen. María Marta, yo quisiera saber que me diga si es cierto. Yo escuché un comentario en el cual vos te gustó siempre cantar y tu papá no te dejaba. Cuando él falleció, dejaste pasar un tiempo prudencial y te lanzaste con todo. ¿Es cierto? Bueno, en un principio, porque también no crean también que es una cosa, que mi padre era un tirano. Mi padre fue cantante de ópera, entonces él, que había sido cantante amateur, nunca había, todo lo que cobraba, cantó 10 años en el Teatro Colón, lírica, todo lo que ganaba lo donaba. Porque él decía que cantar era un don de Dios y que no teníamos por qué cobrar por eso. Pero era una utopía, él pretendía que yo hiciera lo mismo, entonces yo, no, ¿qué voy a venir a trabajar a un lugar y no cobrar? Y los músicos, era una locura, porque él sabía de que este ambiente de la noche, cuando yo tenía 17 años de hace unos cuantos, tengo 41 ahora, era difícil para una mujer entrar en el mundo de la noche. Yo no estaba para nada preparada para enfrentar ese mundo, no fui criada para eso. Entonces me permitió el hecho de tener una familia, casarme, tener mis hijos, y a los 32 años, cuando él muere, ahí empezar por obligación de un amigo muy querido, que era un alumno mío de guitarra. Así es verdad. Marta. En tu vida íntima, ¿sos como la canción? Sí, como soy como toda mujer. Sí, yo me siento muy mujer, y cuando presento el tema digo, escuchen la letra y sobre todo también a los hombres para que sepan a quién tienen al lado. Yo estoy hablando de una mujer entre comillas, no estoy hablando de una tonta. Por supuesto, no es para una mujer tonta, es para una mujer pensante, para una mujer que tiene las cosas bien puestas, ¿no? ¿Porque hay mujeres tontas? Sí, por supuesto. Entonces a lo mejor el disco no es masivo, ¿eh? Por eso. A lo mejor el disco refleja la actualidad parcial de la mujer. No, ¿sabés qué pasa? Que igual las mujeres creen que son una maravilla, aunque sean unas tontas. Eso es lo que tiene de bueno. Atrapo a todo el público. Todo el mundo se cree un genio. Aunque no sea, dice, yo soy la mejor, yo soy inteligente. Y me pasaba con a mi manera. Todo el mundo decía... Diciendo, ¿cómo, ¿no?, qué? Como mujeres, no es muy bueno lo que no, estás diciendo. No, pero es verdad. Sí, lamentablemente. Las mujeres todas creemos que somos una maravilla. Y cuando cantaba a mi manera, gente maravillosa y gente de un caletre muy pequeño, intelectual, me decía, es la letra de mi vida, a mi manera. ¿Qué va a ser la letra de su vida? Pero cada uno se lo cree. Sí. Es que esto es la fantasía que propone una canción, ¿verdad? Exacto. Cuando se ve una canción de amor, uno se imagina un romance espectacular, el conjuro de la canción. Sí, sí, aunque por ahí nunca lo vivió, ni lo vivirá. Pero que por supuesto que sí. Es terrible. Se tiene que conformar con lo que le pasa al lado, ¿verdad? A ver, Graciela. Sí, María Marta, ¿qué sentís cuando cantás con tu hija? Y bueno, acá está conmigo. Ella es una chica dócil, buenísima. Yo los dejo mucho. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Buenos Aires todos los días para alegría mía. Son 2 meses y medio que estoy viéndolos todos los días. Los veo crecer. Y me encanta cantar con ella porque tiene el mismo color de voz mío, el mismo empuje, pero tampoco la voy a dejar. Como dice mi papá, yo tampoco la voy a dejar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No. Cada vez este mundo es más difícil y tampoco esta chica fue preparada para enfrentar este mundo así. No, bueno, pero... Perdón. Un momentito, ¿no? Bueno, a ver, y hay un problema vocacional en el medio, lo has tenido vos, María Marta. Sí, pero yo me vi postergada. Yo quiero que ella, ojalá, conozca algún hombre alguna vez, que conozca el amor de chica, que se le acerquen por ella, no por quien es, que tenga el derecho de tener una familia y de criar a sus hijos y que no se los críe una empleada. ¿Pero vos crees que esto será de patadas con la vocación? Sí,
Sí, sí, el trabajar es cuando tenés éxito. Sí, claro. Ahora, si haces un fin de semana una actuación solita, no, pero cuando tu vida es, cuando sos una cantante exitosa, pero olvídate. A ver, Olga. Decir que tuvo problemas con sus hijos. Sí, y eso que ya eran grandes, ya tenían 7 y 8 años, ya estaban, te diré, un poco criados y ya no necesitaban del pecho de la madre, pero la madre la necesitan todo el tiempo. A ver, Olga. Yo te quería preguntar entonces, ¿por qué el año pasado creo que fue que vos presentaste a tu hija en un programa? Sí. Y me encantó, y nunca más. Bueno, ¿pero por qué la presentaste? La presenté porque cuando yo tenía 15 años, ella también cumplía 15, cuando yo tenía 15 años me dieron la oportunidad de cantar ante 1000 personas en un hotel de Mar del Plata para un beneficio, y fue para mí una alegría inmensa, y empecé a cantar 20 años después. Entonces le dije, bueno, que ella tenga la misma oportunidad de sentirse halagada por el aplauso del público o no, porque podía ser que a la gente no le gustara. ¿No? Como que tenés que repetir. No, simplemente una preguntita, porque yo después, no, vamos a volver. Como toda mujer, Sí, ya volvemos, María Marta. Bueno, cómo no. A ver la musiquita. Tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como todas. Como todas.